<laughs> El bombazo de la tarde, se anuncia esta tarde. Una cosa, ay, que no sé exactamente, pero me acuerdo, me acuerdo de que hablamos. No sé si fue con Marina, ¿eh? No sé si fue con Marina que lo comentamos. Eh, un beso Pau, Reina, perdonadme que no estoy, cuando estoy con, con mi compañero, no estoy agradeciendo superchat por superchat, pero lo veo, lo pongo en pantalla. Besos a todos, corazones. Eh, no sé si fue con Marina. ¿Y lo dio Marina en exclusiva? ¿O lo hablamos aquí en algún momento o se habló en otra parte? Recordarme la memoria, pero hablamos de Rocío Carrasco en Masterchef. Bueno, pues sí, no sí. es Masterchef, es Celebrity Bake Off, que creo que significa algo así como pastelito, ¿no? O sea, celebrity haciendo pastelitos en televisión española. Sí. sí. ¿Sí? Sí, de hecho el, el concurso, bueno, el el talent este de, de repostería, de hacer eh, preparación de dulces, dulces, concretamente. Y ahí creo que no lo pone, pero creo que es, se, o sea, sacaron la primera temporada en Prime Video Ajá. y luego la cancelaron y la ha comprado RTV y la primera. Ah, o sea, que esto ya de... se echó en Prime Video. Sí, sí, en Prime Video. Y, la primera ¿Y tuvo, además de... los participantes eran de nivel, ¿eh? Fueron de nivel. Chenoa. ¿Qué? Soraya, Belencoso, sí, sí, de nivel, de nivel, sí, sí. Este no, si también, nada. soy una pringada, también participó en la ah, primera edición. Si yo no sabía eso. Uh -huh. Pues. De, de, Esperanza de, 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 Aguirre sí. también, Esperanza la Aguirre. de cosas estaba... que hay hoy, para ver, eh. tú la de cosas, la de cosas <laughs> ¿Y este que ¿Y esta la echaban en Prime? ¿En Prime? Sí, sí en la Prime. primera temporada la han echado en Prime. El presentador era el de Paquita Salas y, y Paula Vázquez. Bryce se llama o algo así, el, el actor de Paquita Salas y, y Paula Vázquez. Dicen por eso. A mí me gustó, la, yo la primera edición la vi, sí que me gustó, estaba, estaba muy bien hecha, en un sitio muy chulo, muy bonito, así como una carpa muy bonita. ¿Pero que A mí es? la primera me gustó. Que, como un Masterchef, pero de pastelito. Sí de, 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 sí, de repostería, sí, 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 así como igual que Masterchef, pero en plan repostería y, y tal. Sí, sí. O, o sea, sea lo, lo mismo, que... pero solo pasteles. Sí. Hmm. ¿Pero Rocío cocinaba, Carmen, o hacía como copresentador o algo así? No, Pero no, no. Rocío no ha estado tre... este... Rocío Rocío no, dice el... que va a participar. Claro, como... no. Sí. Participará, ah, no, vale, vale. Lo, lo Participará de el... concursante, la presentadora sí. es Paula. Paula. Es otra Baste. temporada diferente, no es como la que sí. en Prime. Ah, vale, vale, vale. Pensé que yo sí. la había participado, perdón. No, 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 no. Bueno, a ver, pero ¿qué? nos queda claro. Sí. Nos queda claro que. Eh, el otro día, por ejemplo, en el Late Show, este Late Show no se llama, ¿no? Eh, sí. Margido. En Cataluña. Eh, estuvo, sí. estuvo la gente de la fábrica de la tele anunciando lo del Netflix, de lo de Sálvame, sí, eh, sí. la movida esta que hubo, ¿no? Yo creo que es más que evidente que hay como algún tipo de contacto, no sé si entre Conocer. amistades o algo, de la gente de la fábrica de la tele, Rocío Carrasco y con televisión española. Sí. Porque ya no es la primera colaboración y es. A ver, yo no creo en las casualidades, ¿no? Evidentemente ha estado en lo del Mañanero, estuvo en lo de Julio Otero. Entonces aquí yo pienso que es que tienen algún tipo de relación de amistad o contacto con la gente de la cadena. Puede ser, puede ser. Puede pero ser que lo... una vez ¿Perdón? puede ser casualidad, pero ya varias. No, no, no. Yo digo claro. que esta, estas personas que, están de, que quedaron de Tele5 que siguen con un contrato, por supuesto, y los están poniendo un poco, poniéndolos en diversos sitios, a ver si en alguno cuadra bien y consiguen uh, pues, volver a recuperarlo, ¿sabes? Han caído todos, todos han perdido mucho. Es mi opinión de que al tener un contrato no los pueden echar o bueno, los tienen que indemnizar y entonces lo están pasando porque están yendo de un sitio para otro, están probando en muchísimos sitios y puede que también en televisión española estén haciendo un ensayo para ver si funciona no sé son favores pero bueno eh, bueno vale a ver yo lo que pienso lo que va a ser la de la tele al final eh, yo creo que va a ser cambiarse el nombre o sea empezar de cero con dis disolver la sociedad y empezar a cero y ser otra productora eh, nueva, con otro nombre. Y ya las caras visibles de los dueños y de los que están detrás, pues a lo mejor no van a ser tan visibles. Y tú ya, crees lo que, que, pasa que detrás... Eh, un es poco que al final... No, sí. Continúa, no y aparte de que cambies el nombre de la productora, las caras visibles son muy conocidas, Javi. Mm. O sea, o las eliminas a todas y pones a otras personas, o si no, automáticamente la gente va a asociar. Y Pero es que todos, ya, ¿no? los, todos los que están ya un poco por ahí es que la gente no los acepta. Quedaron unos cuantos, se salvaron unos cuantos de la, de la quema. Hablo de los de Sálvame, ¿no? Pero es que uh -huh. el resto, todo, la gente están negativamente contra ellos y en ningún momento los van a querer en ningún programa. Vamos, lo veo muy complicado que puedan... Uh, Ponerlos porque que sea María Patiño, Belén Esteban, los que están quedando, que están yendo así por varios sitios. Yo, para mí, por ejemplo, una que está funcionando muy bien, que bueno, a mí me encantaba y que me encanta es. Y los, eh, ay, que, que, los que han trabajado casi todos, ¿eh? Sí, pero bueno, están por ahí saltando de un sitio para otro. La que está, por ejemplo, muy bien, que me encanta, que trabajaba en Sálvame también, que era amiga de Patiño, ¿cómo se llama? Que no recuerdo el nombre ahora. Sí. Que es, es presentadora en, en, la, en Antena 3, que me encanta. Gema, la morena. La gema, ¿no? La Gema, Gema, gema que... me encanta. Y Gema, pues tiene un programa para todos los días y bueno, pues uh, lo está haciendo muy bien, vamos. Bueno, pero Gema es diferente, o sea, tiene otro perfil diferente. Se colocaron claro. enseguida los que eran periodistas, los que eran más profesionales, fueron Exacto, los que, los que seguida... tenían un perfil más profesional, claro. Claro, y han quedado así un poco, lo, eh, por lo, ejemplo, lo, lo de quieren que puedan quedado los que no. Y los que menos han entrado en el conflicto este que hubo estos dos últimos años, los que menos han, ¿sabes?, se han expuesto, yo creo que son los que más van, los van recogiendo ahora. No lo sé, es mi opinión.